¿Qué haces tú aquí? Pues he pensado que te vendría bien algo de ayuda, Cole. Proyectillo de ciencias. ¡Déjame! ¡Déjame en paz, Thomas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cuánta corriente alterna! ¡Es muy peligroso! ¡Mucho más! ¡Fastidiando! Solo necesito ver mi patente. A ver, el transistor con el fusible me llevo 6 dividido por el chiste de potencia. Pasó exactamente como se lo cuento. ¿Que le quitó la patente y los pantalones? Por eso siempre llevo este cinturón ultra seguro que inventé. Y también llevo todas las patentes en el forro de la chaqueta. ¿Con qué lleva su obra en los bolsillos, eh? Es imposible que algo salga mal. ¿Por qué no le diste una paliza? Yo le habría partido la cara. ¡Eh! Les dije que podían hacer una fiesta de pijamas siempre que siguiesen las reglas. Y la regla es que las luces se apagan a las 8. Ahora calladitos y a la cama. ¿Y qué pasó después? Algunos dicen que el poder lo enloqueció y que a día de hoy aún ronda por las calles de Nueva York. ¿Quiere hacer un ingreso, señor? Me alegro de volver a verlo. Que tenga un buen día. ¡Salid todos echando chispas! He venido a retirar un dinerillo. ¡Me he dicho que largo! ¡Hoy todo el mundo comerá antes! ¡Todo el mundo menos tú! Tú vas a hacer algunas horitas extra. ¡Llénalo! Sí, 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 señor Edison. Señor. ¿Eh? ¡Oh, claro! ¡Casi!
si me olvido. Y no debemos olvidar avisar al invitado de honor. Con sus cadenas de música. ¿A qué fogones viene este alboroto? Mein Churchill, alguien intenta robar una cantidad exorbitante de reservas eléctricas en estas coordenadas. Eso está en Nueva York. Z3, muestra imagen. ¡Es Edison! ¡Quiere robar la electricidad del mundo! Y yo no querría creerlo. Debemos detenerlo. ¡Eso! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Al ciencimóvil! ¡Al ciencimóvil! ¡A por él! Oh, ¡espera! ¡Espera, la homicida! Tú, mejor quédate en el coche. Eso. No queremos que se repita lo de la última vez. ¡Ya sabes, tú! ¡Tú! ¡Ah, eso! ¡Eso no volverá a pasar! ¡Que te quedas en el coche, lunático lanzamanzanas! No puedes fastidiarla si te quedas en el coche. ¡Ya te tenemos, Edison! ¡Canalla desalmado! ¡Uy, mirad! ¡Es el pequeño Nicola! ¡Hola, pequeño Nicola! ¡Qué bien que hayas podido venir a nuestro guateque! ¡Basta de jueguecitos! ¡Tú y yo todavía tenemos cuentas pendientes! Ya veo. Por fin has vuelto a recuperar tu antiguo empleo. Como ves, voy servido de peso. ¿Empleo? ¿De qué está hablando? Oh, de nada, da igual. ¡Darwin! ¡No me dejes aquí, por favor! ¡Patada! Quédate en el coche y no la fastidiarás. Eres la peor. Todos lo pasan bien, menos yo. ¡A ver, apartaos todos! ¡Esta electricidad me pertenece, queda claro! ¡Y pienso hacer lo que me dé la real gana con ella! ¡Y ahora quitaos de en medio! Ya veo que debería haberte despedido. ¡Arranca el coche, Henry! ¡Has detenido! ¿Habíais dicho que me quedara en el coche? Da igual, aún podemos alcanzarlo. ¿Quién se ha dejado la radio encendida? Es que me aburría. ¡Ay, no! ¡Dejas de joder la marrana! No pasa nada. Usaré mis poderes para recargar la batería. ¡Vamos allá! Venga, Tesla. Tú puedes, que eres el amo de la electricidad. Es inútil. No puedo recargarla. No me queda energía. Esperad, chicos, yo puedo arreglarlo. Vuelvo enseguida, lo prometo. Será la mejor idea que he tenido en mi vida. Mejor que la de la manzana. ¡Dios! Philip, ¿dónde está tu globo? ¿Cuántos globos llevamos ya? Espera que tu padre llegue a casa de su retiro. ¿Estás listo?
Estoy listo. La cosa se pone interesante. Una técnica excelente. Las he visto mejor. ¡Más rápido, Einstein! ¡Más rápido! ¡Oh, ya noto que funciona! ¡Ya casi estoy! ¡Ciencia! ¡Toma ya! Enhorabuena, genio. ¿Y qué leches pasa con la batería del coche? A ver, no es culpa mía, tíos. En teoría no tenía que haberse ido. Siempre se van, cielo. Siempre se van. ¡Tommy! ¡Tenemos compañía! ¡Viene a por mí, Ford! ¡Coge la electricidad que hemos robado del banco! ¡Yo intentaré frenarlo! ¿Por qué haces esto, Nicolás? ¡Deberías estar ayudándome! ¿Ayudarte? ¡Eres un ladrón y por fin puedo demostrarlo! ¿Un ladrón? ¡Pero si yo no he robado nada! ¿Es una broma? Lo siento, pero no acabo de entender tu humor americano. ¡Wow! ¡Tranquilo, Nicola! ¿No seguirás enfadado por lo de mis inventos, a que no? ¿Tus inventos? ¡Pero si son mis inventos! ¡Hasta inventé esa estupidez de rayo de la muerte que sostienes! ¡Lo único que querías era robarme mis patentes! ¡Otra vez eso! ¡Patentes, patentes, patentes! ¡Eras mi empleado! ¡Y te pagaba un sueldo! ¿Te creías que solo quería ver esos dibujitos tuyos tan bonitos? Si no sabes ni entender un contrato, a este ritmo acabarás muriendo pobre y solo, Nicolás. ¡No metas a Paloma en esto! ¡Ya! Bueno, parece que es aquí. ¿Qué pasa? ¿Es que te da gustito? ¿Hace que te sientas como un empresario serio e importante? Yo no he robado. ¡Mentiroso! ¡Tansy! ¡Qué gusto volver a verte, amiga! Pensaba que habías muerto. Tranquilo todo el mundo, ya lo tengo. No había visto un empollón recibir un sopapo así desde Houdini. ¿Y ese palmo? Es usted muy amable. Que el monstruo de espagueti volador le bendiga. ¡Mi chinchilla está resfriada! Tomad, niños, cortesía del señor Edison. Esta electricidad me pertenece. ¿Queda claro? Deberías estar ayudándome. Hoy todo el mundo comeréis antes. ¡Qué bien!
tú vas a hacer algunas horas extra. Me encanta trabajar aquí en Edison Electric. El señor Edison es el mejor jefe del mundo. ¿Pero qué he hecho? No pasa nada, muchacho. Ahora que estás aquí, hay algo que quiero que veas. ¿El qué? ¡Es una preciosidad! ¡Un abrazo! Dale, dale, Nicola. Perdón por haberte pegado. ¡Qué catarsis! Lo siento. Ahora, con tu permiso, si me disculpas, seguramente debería hacer una visitilla a Remedios Edison, a que me miren estos arañazos. Después de todo, resulta que no es el malo. Oh, me había imaginado todas esas cosas malas. ¿Creen que querrá adoptarme? Lo único que querías era robarme mis patentes. Patentes, patentes. Eras mi empleado. ¿Te creías que solo quería ver esos dibujitos tuyos tan bonitos? Una mierda, follapalomas.